La contienda civil acaecida en España entre los años 1936 y 1939 dejaron en Monforte un patrimonio arqueológico de importancia, dentro de la denominada línea defensiva del Portichol. Como consecuencia de no haberse librado enfrentamientos en nuestra zona, nos encontramos con búnkeres casi intactos con diferentes formas. El paso de los años y la mano del hombre han deteriorado levemente algunas de estas fortificaciones. Estos búnkeres forman parte de la historia de nuestro pueblo. Y hoy, en el tercer programa de la Concejalía de Cultura en colaboración con Telemonforte, Historias de mi Pueblo, vamos a hablarles de los búnkeres. Están en la línea defensiva del Portichol y forman parte de nuestro patrimonio arqueológico. Pero será mejor que sea Antonio Berná, el cronista oficial de Monforte del Cid, quien nos hable de estos búnkeres. Antonio, explícanos concretamente en qué lugar estamos. Ahora mismo nos encontramos en la parte derecha de la autovía dirección Alicante, en la que yo denominé cuando hice el trabajo para el ayuntamiento, para presentarlo al concurso que hizo el ayuntamiento, de el búnker del toro. Este y el que hay enfrente, justo a subiendo a la izquierda de la autovía, que es donde estaba el anuncio de Anís Candela, son de tipo cuadrado y son los dos más grandes, que son precisamente los que tendrían más dotación de hombres y mejores armas defensivas. Luego veremos, siguiendo hacia el sur y siguiendo la Sierra de la Pedrera, que se llama, veremos tres búnkeres más. Y al otro lado de la autovía, en el Rincón de la Sena, allí también habían, además de este que hay pegado a la autovía, otros dos, el de la Sena y el de la Palmera, que ese, por desgracia, está destruido, no queda nada más que... Sí, en concreto, ¿de cuántos búnkeres hablamos? Estamos hablando de 8 búnkeres, contando el que se destruyó en el de la Palmera. Aquí en esta parte de la autovía, la parte derecha, en la Sierra de la Pedrera, hay 5, y en la zona de la Sierra de San Pascual y la Sena, allí habían 3, que ahora solo quedan 2, claro. Si te parece, entramos y vemos cómo era por dentro un búnker. Sí, muy bien, porque aquí veremos, ya te digo, sí. Este y el que hay enfrente, allí que vemos que es donde está pegado a Lenda, son de tipo cuadrado. Luego ya veréis también los planos que yo hice y todo eso, que lo podéis luego mostrar, sí, en las imágenes. Y los demás son de tipo en ábside. Y hay dos nidos de ametralladoras, que son los que vamos a ver seguidos, y luego hay otros dos de doble seno, que hay uno pegado a, que yo le denomino Pedrera 3, que está pegado a la sierra enfrente, y el que hay en la Sena. El que hay en la Palmera, el que había en la Palmera, creo que también era de doble seno, pero ese, claro, se nota, claro, en el suelo, sí, lo que quedaban los restos, no. Y yo intuyo que sería también de doble seno, como luego veremos. Bueno, Antonio, si te parece, te sigo y vemos cómo era el búnker por dentro. De acuerdo. Ahora mismo estamos dentro del búnker de El Toro, que tiene forma cuadrada, y aquí al principio de la entrada hay una cámara, que sería la cámara de descanso del destacamento que estuviera aquí de soldados, y aquí enfrente tenemos la entrada a los dos puestos de ametralladoras, que serían ametralladoras pesadas, porque estos búnkeres, este y el que hay enfrente, estarían los que primero defenderían la carretera de Madrid-Alicante. Y ahora entraremos dentro, veréis las plataformas que habían para apoyo del armamento y las troneras, que justamente ahora no se ve porque está lleno de maleza y de hierbajos, pero de ahí se divisa perfectamente la subida al Portichol por la carretera general de Madrid y Alicante. Antonio, ¿estos búnkers se hicieron en el 1936? No, se hicieron, empezaron a construirse. Esto fue la Junta de Defensa de la zona esta de aquí de Levante. Como había que defender el puerto de Alicante, porque cuando ya en el 37 se empezaron a hacer, se acabaron en el 38, sí, en 1938. Pero en el 37 es cuando la Junta de Defensa decidió fortificar o defender el puerto de Alicante, porque era el puerto más importante para el gobierno republicano, tanto para recibir armamentos, víveres. Los primeros brigadistas internacionales llegaron al puerto de Alicante, la primera, ajá, brigada de soldados voluntarios internacionales llegaron al puerto de Alicante y luego fueron a Madrid, porque esta carretera era esta y el ferrocarril eran los dos puntos de unión directa con Madrid, porque todas las ya
solo quedaban ya en la época, en el 37, prácticamente que estuviera en la recta guardia de Gerón, porque aquí no han habido batallas, ni ha habido nada, lo único que habían eran bombardeos de Alicante y del puerto, que los aviones venían desde Mallorca. Y entonces, para defender el puerto de Alicante, hicieron tres baterías de costa y dos líneas de interiores de defensa de esta carretera. La primera estaba en Almansa. En Almansa también es mucho más potente que esta, la línea defensiva, porque allí en realidad estaba defendiendo la carretera que se desviaba a Alicante y la carretera que va a Valencia. Entonces, justo allí había una línea muy importante de defensa de estas carreteras. Y aquí en Alicante, para defender el puerto, estaba esta línea interior. Luego estaban una línea de búnker, una zona de búnker que está en el Clot de Galván y que esa defendía la carretera que venía de Cartagena y de Murcia. Y luego en la parte norte de Alicante, en San Juan y todo eso, ahí había otra línea de defensiva que esa defendía la carretera de Valencia. Esos tres puestos, Portichol, San Juan y Elche, defendían las entradas de las distintas carreteras al puerto de Alicante. Y estamos viendo que están muy bien conservados. ¿Tienes constancia de que aquí esto se utilizase o no se llegó a utilizar? O sea, utilizarse sí, habría vigilancia, había todo, pero quiero decir que aquí no hubo ni un disparo, porque aquí prácticamente, aunque Alicante, ya te digo, fue el último puerto, pero se tomó sin ningún disparo. O sea, la gente fue saliendo por aquí, pero no hubieron batallas para ganar como hubieron en otros sitios, ¿no? Como, no sé, la batalla del Ebro, la de Brunete, todas esas historias, que eso fueron batallas encarnizadas, tanto por un bando como para el otro, ¿no? Murieron mucha gente, pero aquí prácticamente no hubo ninguna escaramuza ni nada, simplemente estaba preparado para fortificar en el caso de ataque, que pudiera defenderse el puerto de Alicante, que era uno de los puertos. Estaba Valencia, también estaba el puerto, que Valencia luego se tomó, porque allí estuvo el gobierno, de Madrid pasó a Valencia, y luego de Valencia se vino aquí, que estuvo en Petrer, en el Poblet. Esa era la posición Yuste. Sí. Estaba la posición Yuste, que era donde estaba Negrín, el presidente del gobierno, que estuvo unos tiempos, y luego ya salió por el aeródromo del Mañá, de allí de ahí se fueron al exilio. Y también en Elda había otra que se llamaba la posición Dakar, que ahí es donde estaba el Ministerio de Defensa, porque Negrín, además de ser presidente del gobierno, era el ministro de Defensa, o sea, el que llevaba al ministro de la guerra, dijéramos, ¿no? Pues si te parece, vemos el interior. Antonio, como podemos ver, aquí es donde supuestamente los soldados vigilaban toda la entrada, claro, que podría venir desde Alicante, ¿no? Desde Madrid, o sea, esto es lo que lo que venían hacia Alicante. De aquí controlaban, exacto, los que venían de hacia la costa. Sí. Era defensa del puerto de Alicante. Entonces aquí eran los puestos de donde estaban los armamentos, que serían dos ametralladoras pesadas, ya digo, según lo que yo he ido investigando, este tipo de búnker eran para luego los otros que veamos eran puestos de ametralladora más sencillos, ya lo veréis que es más pequeño. Aquí había un destacamento, posiblemente entre 10 y 15 hombres habrían aquí, los que estaban, que serían dos o tres, los que estaban al servicio de la ametralladora, más los que le proveían de munición y todo eso. Y en los otros, pues simplemente a lo mejor habían tres o cuatro soldados en cada puesto, que luego los veremos. Entonces, esto, como son los que están más cercanos a la carretera, pues eran los que mejor defendían. Los que más controlaban. Claro, los que más defendían el acceso. ¿De hombres? ¿Calculas cuántos hombres podían haber aquí dentro? Porque pues esto es según muy pequeñito. Lo que yo he podido ver y investigar, estos tipos de búnker que tenían armamento pesado, el destacamento sería entre 12 y 15 personas, ajá, los que estuvieran al servicio de las dos ametralladoras, más los servicios que habían, pues de munición y todo eso, ¿no? Me imagino, y también habría, no sé, vigilancia y cosas. Entonces este y el de allí enfrente, el de Alenda, esos dos son iguales, tendrían ese destacamento de personas. Y luego los otros, los que son individuales, que solo tienen un cuerpo, esos le habrían entre 4 o 5 personas los que habrían. Y los que son de doble cuerpo, que son el de la Sena y el que hay ahí pegado a la Sierra de la Pedrera, que luego lo veremos, esos tendrían a lo mejor entre 9 o 10 personas. Pero los mayores, y además no tienen la sala esa que hemos visto ahí, del banco corrido, para que estuviera el resto que no estaba aquí, pues estaría ahí descansando o lo que fuera, ¿no? Tenían esos dos espacios, este y el de allí enfrente, tienen ese espacio de una cámara para estar el personal que no estaba en ese momento vigilando o haciendo el servicio. ¿Todos estos búnkers son particulares, Antonio? Bueno, estos están aquí en la sierra, claro, la sierra tiene un dueño, me imagino, creo que esto era de Candela, no lo sé seguro.
los otros de allí, eso sí que están, uno, el refugio, el que llamamos el refugio, eso está justo dentro de un bancal de uva, porque claro, como estaba pegado, ya estaba dentro prácticamente, ahora está dentro del bancal, y cuando han abancalado y han hecho, han allanado el bancal, entonces, ahora se riega por goteo, pero hace años pues, había que regar a mante, tenía que estar plano, ¿no? Pues entonces, prácticamente las, porque si os dais cuenta, los búnkers son siempre semienterrados, o sea, la parte, una parte está abajo del nivel del suelo y otra parte a partir de las troneras está en eso, para poder ver, ¿no?, el exterior. Entonces ese, pues prácticamente los cimientos y todo están a la vista, porque claro, al rebajar el bancal, pues ha quedado el cimiento, se ha quedado hasta prácticamente en el aire. Todo. Ese es de un seno solamente. Y se ve, luego tiene una puerta porque el hombre, el dueño de la finca, lo ha aprovechado de como almacén de casa allí para tener y guardar allí cosas, ¿no? La verdad es que estar aquí dentro nos transporta a una época que, bueno, una época pasada que sí, mejor no recordarla, pero sí, claro, hay que dejar constancia, lo ¿no? Lo precioso es eso, que tenemos este bien dentro de nuestro territorio, y hay muchos sitios que lo están. Alicante está recuperando todos los búnkeres y los refugios antiaéreos que hay muchos dentro de la ciudad. Y justamente donde yo tengo la casa, allí en eso, en las palmereteras, sabían que estaba, pero ahora como están de reforma, están arreglando la plaza, lo han abierto y lo van a limpiar y lo van a poner para que pueda visitarse. Y esto, hay también zonas de búnker que han hecho rutas, que yo lo que propuse cuando hice el trabajo este del ayuntamiento, para el ayuntamiento, era eso, proponer una ruta, un sendero más, que son 8 o 7 los que quedan en pie, pero son 8 los que se pueden visitar. Y hay mucha gente que le gustaría ver toda esta arquitectura de la Guerra Civil, ¿no? Sí, pues porque de momento la van a ver en la televisión, nos vamos a ir. Sí, yo te digo una cosa, yo solo conocía, de haber estado, este y el de la Sena y el de Alenda. Pero ya cuando me puse, me llevé una gran alegría de encontrarme, que yo no sabía que estaba aquel de allí del fondo. Los otros sí que desde aquí se ven y tal, pero aquel es que como está mimetizado, que está escondido, dijéramos, y dentro de la sierra no se ve. Y esos eran los sistemas también defensivos que tenían los búnkers, ¿no?, para que la gente no se diera cuenta que estuvieran. Sí. Y los mimetizaban con el entorno. Pues ya que has dicho de ruta, vamos a seguir con la ruta y vamos a ver los diferentes búnkers que encontramos en nuestra zona. Ahora vamos a ver la Pedrera 1, la Pedrera 2 y la Pedrera 3. Muy bien. Antonio, hemos visto este búnker que es de un solo seno por dentro. Está muy cerca del otro, ¿por qué están juntos? Este entiendo yo que sería un poco de defensa de aquellos dos importantes, que es donde había más el destacamento más importante de hombres y las armas más pesadas. El otro que hay un poco más adelante, este en realidad llega a controlar hasta el empalme de Orito, desde aquí se ve perfectamente, pero claro, el armamento que ve aquí sería un armamento ligero o bien de soldados con armas de francotirador. O sea, pero más que nada yo creo que este servía para defensa de los dos importantes que están al lado de la carretera. Desde aquí hemos visto que se contempla todo el valle. Todo el valle, ya veréis, ahora luego veréis que las vistas que se ven de aquí, y ahora porque está todo, si te subes aquí en verano, en el mes de mayo o junio, pues ves todo verde, todas las viñas, todo. Ahora está en otoño, pues está un poco así, también hace mucho tiempo que no ha llovido, porque esta sierra, aquí hay mucha fauna, hay perdices, hay de todo tipo, hay conejos, liebres, de todo hay aquí, y otros raros que yo he visto por aquí alguna vez. O sea que aquí también tenemos una fauna en este entorno de la Pedrera, es bastante rica, siempre ha habido mucha caza aquí. ¿Aprovechan los cazadores quizá los búnkers o no? Sí, ya veréis que hay algún puesto de que han utilizado el búnker para hacer la espera del perdigón, que ponen una jaula con un perdigón dentro y vienen las perdices y hay algún puesto por ahí, y desde el búnker les servía
para estar escondido y que no les viera las presas, claro. Luego veremos sobre el plano, porque hemos visto que tienes marcados dónde están y parece que forman como línea, ¿no? Sí, exactamente. Está, es siempre en la cara oeste y norte de la pedrera, defendiendo siempre la carretera dirección Madrid-Alicante. Ya, como hemos comentado, la primera defensa y más importante estaba en Almansa, que allí defendía dos carreteras, la que se viene para Alicante y la que se va hacia Valencia. Allí hay un entramado de búnker y de trinchera y todo eso mucho más importante que este. En realidad tampoco se llegó a utilizar porque prácticamente en la zona nuestra, que era ya el centro peninsular que decían, que era estaba Madrid, Albacete y Cuenca y las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Eso era lo que le quedaba a la República ya a finales del 37, primeros del 38, que el gobierno, como hemos dicho, se fue primero a Valencia y luego se vino a Petrel, al Poblet, a la posición Yuste. Entonces este es el búnker 2 de la pedrera. Eso es, esta es la pedrera 2, que como hemos dicho hay cuatro aquí, hay, o sea, aquel que le denominamos el toro, que es el más grande, luego sí, el pequeñito que hemos visto, el 1, sí, pedrera 1, este pedrera 2 y el que vamos a ver luego, que es pedrera 3, que desde aquí yo lo estoy viendo, pero es difícil. Está muy camuflado, sí, lo hemos visto desde lejos. Está mimetizado en el entorno de la sierra y prácticamente no se adivina si no sabes dónde está. Y luego detrás de aquel cerro está el refugio, que ya, como hemos dicho, le llaman así refugio porque toda la vida ha sido el refugio. Y ahí habían un conglomerado de paradas de las acequias del grupo para regar toda la zona de la Moló y todo eso, ¿no? Me has estado comentando que eso que vemos ahí como excavado es de donde sacaban la piedra para hacer estos búnkers, ¿no? Eso se ve como una pequeña cantera donde sí, han sacado, porque es que esta sierra en realidad tiene poco, la roca que hay es poco consistente, y entonces ahí hay una zona de piedra que me imagino que desde ahí sacarían para construir los cimientos y todo eso, porque se ve que es esa misma piedra, porque al caer el cemento y todo eso, si os dais cuenta cuando entramos al búnker, la piedra es del mismo color y todo. Y aquí detrás también, ahí detrás también, ahí donde en esos pinos ahí se entra para adentro y ahí también hay otra pequeña cantera. Sí, también me has comentado aquella excavación de allí, que estamos viendo, que forma como un triángulo. Sí. ¿Qué es lo que me has comentado antes que había? Ahí antes, eso, claro, eso, ahí han rebajado, como te das cuenta, han rebajado, sí, la sierra, lo menos 4 o 5 metros, para hacer un bancal, que está todo el bancal, empieza aquí en este lado de la sierra y llega hasta allí. Pues toda esa ladera que bajaba ahí, mirando hacia la carretera también, ahí dentro de excavado, bajo de tierra, había una especie de trinchera. Sí. Que yo me acuerdo de chiquillo que veníamos aquí en Pascua y nos entrábamos dentro, y tenía también unas troneras, o sea, sí, te metías dentro y habían unas pequeñas ventanitas así, de a lo mejor tenían 40 o 50 centímetros de alta y habían 5 o 6. Y era una especie de trinchera subterránea. Y aquello para los niños era ideal para eso, jugar, sí, ¿no? Claro, eso era de tierra, estaba excavado en la tierra dura esa de la montaña, sí, ¿no? Y ahí ya yo he jugado ahí dentro, claro. Luego ya, claro, cuando hicieron el bancal, pues se lo han tirado todo, claro. Este es el búnker 3 de la pedrera. Exactamente, este es el número 3 de la pedrera. Como ya hemos dicho, aquellos dos son más pequeños. Este ya es de doble seno, como hemos podido apreciar cuando hemos entrado dentro. Está totalmente mimetizado con el entorno, que prácticamente no lo ves hasta que no lo tienes delante. Y más desde larga distancia aún se aprecia menos. Tú vas allí a la carretera y si no, sí, sabes el punto, sí, exacto, sí, donde, sí, está, no lo ves. El que hay, el refugio, que es el que decimos que está ya dentro de un bancal de viñas, ese también está mimetizado como este. Es de un solo seno, es como los que hemos visto allí arriba, pero también se encuentra como está pegado aquí a la sierra, mirando hacia allá, pero en la punta, más al oeste. Ese está mirando también la carretera, pero
de un seno mimetizado como está este. Parece que estás viendo montaña. No, sí, no tiene nada que ver con el otro que nos hemos subido al techo. El otro es el hormigón prácticamente a la vista, toda la vista aquí, no, aquí está mimetizado. Este es difícil de localizarlo. De localizar, claro. Muy difícil. Y luego el sitio que tiene, que ya ves tú que ahora porque están los parrales y todo, pero antiguamente por la carretera se veía piso llano, ¿no? Ajá. Ahora estamos viendo cómo pasan los camiones y todo, pero... Y lo angosta que sería en el momento que se construyó esto, en el año 37, 38. Sí. O sea que la carretera era angosta y los camiones, para subirlo ya le costaría subir un portichón. Bueno, esto se crearía o se realizarían de una forma rápida por las circunstancias, ¿no? Parece ser que tardaron tiempo, porque tampoco era una cosa tan inminente, porque aquí era retaguardia, no había problemas de fuerza enemiga, ni nada de eso, entonces, pero claro, lo que iban protegiendo era el puerto, ¿eh? Claro. Y entonces, pues, a lo mejor entre 37 y 38, pues no sé, 5 o 6 meses, o en el ayuntamiento, en las actas del 38, creo que pone exactamente, más o menos, cuando se acabaron en el 38 y los materiales que se utilizaron, todo eso está, creo que está recogido, yo lo he podido observar alguna vez, y está recogido en las actas de esos años de allí del ayuntamiento. No, me refería a eso, que al estar en poco tiempo hacerlos y estos puntos tan estratégicos, bueno, tendrían que ser eminencias los que se dedicaran a buscar el terreno. Hombre, claro, y los puntos están, bueno, los puntos son fantásticos. No, claro, el punto ya estaba, porque está la sierra ya estaba, lo que era es buscar el emplazamiento. El enclave perfecto. Claro. Y esto, pues esto, claro, habrían los ingenieros militares que llevarían todo esto, había las brigadas de zapador y todo eso, que según era la brigada, creo que era la 27 o la 37, que estaba en... haciendo lo del Clos de Galvany, ahí en Santa Pola, y esto, era una brigada especial que se dedicaba a todas estas cosas. Aquí lo que era difícil es subir material, el cemento y todo eso, porque las piedras y todo eso está de aquí del entorno, pero ladrillos que hay, porque se utilizan también ladrillos y cemento, y en aquello tiempo, en aquella época, pues subirlo aquí, pues sería todo con mular y con todo eso, pues lo subirían a lomos de caballerías, claro. Si te parece, nos vamos a ver ahora el de Alenda. Ahora sí que estamos en el búnker de Alenda. Exactamente, este es el que yo le llamo el portichol. El portichol. Que este es el más grande, como bien dices, y es el que controlaba justo la culminación del portichol, porque hay que pensar que entonces la carretera subía 7-8 metros más alta, porque la autovía, claro, al hacer el allanamiento de la autovía, han cortado la sierra, eso, 8-10 metros, la han bajado. Entonces este controlaba justo cuando culminaban los vehículos del portichón, ahí este estaba, y el otro era la subida, el que hay allí en el Toro, ese controlaba la subida del portichón. Me imagino que entonces esto estaría más camuflado, porque claro, ahora se ve mucho, ¿no? Claro, este no se veía prácticamente hasta que culminabas, hasta que el portichón subía arriba del todo, no veía este búnker. Claro. Y me has comentado antes que hay una pared que se hizo para poner publicidad, Que vamos, que eso no pertenece. Sí, aún queda, como podemos ver, aún quedan restos. Se hizo un tabique ahí para poner, como esto es propiedad de la familia Candela, pues él puso ahí su propaganda de Anís Candela. Ponía en una parte y en la otra. Habían dos letreros enlucidos y pintados que ponía Anís Candela. El formato de este es cuadrado. Sí, este es cuadrado igual que el de arriba del Toro. Igual que el de arriba. Son los dos que tienen, los únicos dos que tenemos en toda la... desde los ocho que habían, o que hay. Estos dos son los que son de forma cuadrada. Pues y son los que albergaban más personal, o sea, más efectivos de soldados. Pues si te parece, entramos, ¿lo vemos? Muy bien. Aquí, como vemos, está la entrada a las dos cámaras donde estaban emplazadas las ametralladoras que defendían, que desde este búnker defendía la carretera. Es prácticamente el mismo diseño que el de allí del Toro, con una cámara aquí anterior a los sitios donde estaban las armas, para que los destacamentos, que estos eran este y el del Toro, eran muchísimo de más gente, el doble o el triple que los otros que hemos visto, y entonces pues tenían aquí su sitio de descanso mientras no estaban utilizando el armamento. Estamos viendo una ventanita ahí. Sí, sí, exactamente. ¿Qué cometido tenía? Esta tronera que hay aquí, esta es que defendía la entrada de... Ya. Como entra en L, pues de ahí justo, si venía alguien, pues podían ver quién...
o estaba vigilado si alguien quería entrar. Igual que allí en El Toro, que lo hemos visto, que estaba a la entrada, la pared hacía una especie de barrera y en la pared estaba la tronera de defensa de entrada al búnker también. Bueno, estamos dentro de uno de los dos cuerpos que tiene el búnker, que como vemos por la tronera pues se divisaba fácilmente, la carretera estaba totalmente controlada desde este sitio y desde el de al lado. Bueno, desde aquí hay una imagen de Monforte perfecta, exactamente, ¿eh? Sí, exactamente. Aquí vemos la iglesia, lo vemos sí, todo. Sí, sí, sí. Se ve perfecto Monforte, sí que tiene razón. Antonio, finalizamos aquí nuestro documental. ¿Qué búnkeres quedan por ver? Bueno, como hemos dicho antes, en la parte izquierda de la carretera habían tres, ahora solo quedan dos porque el de la Palmera solo están los restos, lo que queda allí de los cimientos, pero sería el de la Sena, que es un búnker de doble cabezal, como el que hemos visto allí en la Pedrera, pero un poco más grande que aquel. Y ese también domina toda la subida del Portichol en la parte oeste de la sierra, en este caso de la sierra de San Pascual. Como han podido ver, hoy de la mano de Antonio Berná hemos podido conocer parte de la historia de los sitios y lugares emblemáticos que tenemos en Monforte. Con ellos creamos este programa documental, La historia de un pueblo.